Escena 5, C2. Somebody's knocking at the door. Somebody's knocking at the door. It sounds like Jesus, my holy man. Somebody's knocking at the door. Hallelujah. Somebody's knocking at the door. Esperanza, Esperanza, te buscan. Lidia Rosa Vergara. ¿Qué edad tienes? 53 años. ¿Tienes hijos? Tengo 6 hijos. ¿Y por qué estás aquí? Por homicidio. ¿Por? Por homicidio. Bueno. Bueno, mire, yo le voy a contar. Esto fue así. Yo viví 28 años con mi esposo. Él me trataba bien al principio, pero después, cuando ya al tiempo él consiguió trabajo de gobierno, él se enamoró con otra mujer. Me trataba mal. Bueno, digamos, él llegaba, yo se lo notaba, ¿no? De que él estaba medio, pero yo nunca creí que él, porque él era un hombre callado. Y entonces mis vecinos me lo decían, pero yo no lo creía. Pero bueno, hasta que siempre yo me di cuenta. Yo le reclamaba ahí por la tarde cuando iba. Él lo que hacía era que se ponía bravo y me pegaba. Me pegaba duro, duro en la cabeza, porque él lo sabía hacer las cosas. Me pegaba en la cabeza porque sabe que en la cabeza no había los golpes. Porque por acá por cuerpo no me pegaba, sino en la cabeza. Bueno, un día me dio una trompa que me tumbó, que yo caí tundida en el suelo, que yo no supe más de mí, hasta que ya a rato me levanté como pude. Bueno, a rato cuando llegó la señora, y ella llegó, me saludó, y yo le puse asiento, y entonces ella se sentó. Y ella me preguntó, ¿a dónde está su marido? Digo, él está en Tonosí. Dice, no, él no está en Tonosí. Digo, ¿dónde está? Si él está en Chorrera. Digo, en Chorrera, pero él me pegó mentira, güey, porque me dijo que iba para Tonosí. Dice, no, él está en Chorrera. Yo supiera con quién está, con la sinvergüenza de la yerna mía, me dijo. Llegamos allá, eso se enfumó, que era un muy grande ahí. Que yo le largué una puñalada a la mujer para matarla, pero no la pude matar. Bueno, ella se fue, se escapó. Hablé con el señor, buenas maneras con él ahí. Él me dice que yo le voy a pasar una plata. Todas las quincenas. Digo, bueno, está bien, pues. Bueno, en la mañana fue que pegamos a discutir, discutir. Entonces me dijo que le hiciera un té. Yo me puse a pensar, digo, voy a hacerle el té, le hice el té. Pero bueno, digo, bueno, aquí lo que me vale, que ni para mí ni para la otra, bueno, porque si él se está portando mal conmigo, bueno. Yo lo que hice es que le hice el té, pero mientras, entonces, el pelado
me dijo a mí ese día cuando me llevó la cuestión. ¿Qué le dio? Me llevó un veneno para que le diera, pero yo le di a él al principio que yo no le iba a dar eso, porque yo sabía que yo le iba a matar con eso, y él me dice que no, que eso no lo iba a matar a él. Yo le dije no, porque yo no me atrevo a darle eso. Y entonces el muchacho dije, dale, dáselo con té o café, con leche, lo que tú quieras. Yo le dije que no. Pero la gente me tiende, me cuento y me tiende, y yo me se me iba llenando la cabeza y yo estaba que... Ya yo no sabía qué hacer, yo estaba volviéndome loca. Bueno, yo ese día me dijo que hicieron que yo se lo hice por la mañana. Y me dijo, yo lo que hice es que le eché eso en el té y le di eso a él. Bueno, y ahí fue que yo hablé y dije, bueno, yo no voy a quedar presa sola. Entonces ahí fue que yo hablé y dije, porque Perón me había llevado eso, que él era el que me estaba insistiendo que yo le diera eso a mi esposo, porque como mi esposo le quitó a la mujer de él, estaba herido, ¿no? Que debía haber hecho hace días. Tú no has hecho nada malo. No irla a ver es malo. No hacer algo por ella es malo. Irme mañana es malo. ¿Tú crees que ella piensa eso? Mamá, ¿no entiendes que no se trata de si ella piensa algo o no? Es sobre lo que yo siento, de lo que yo necesito. Y yo necesito ir a ver a Esperanza. Además, necesito que ella... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú la quieres más que tu propia vida? No. No tengo esa capacidad, mamá. Ni el coraje. Sí la tienes. ¿Y cómo la envidio? Mamá, me voy. Por mi paz mental, me tengo que ir. Me voy. Tipo me golpeaba, una vez me tumbó, me metió un poco de cloro por la boca y yo arrastrada de la golpiza que él me dio, me fui arrastrada así por el piso, bien golpeada, y me fui donde una vecina, amiga mía, una muchacha, pidiéndole agua, algo, porque cuando yo llegué donde ella yo vomitaba sangre. Cuando yo llegué allá, yo encuentro a mi hija, la que tenía 5 años en ese tiempo. Ahora mismo tiene 11 años. Yo la encuentro fuera de la casa, estaba lloviendo. Yo le digo, oye Iracema, ¿por qué tú estás afuera si está lloviendo y te vas a resfriar? Pero la niña anteriormente, ella siempre me decía que ella veía al papá, la muchacha. Pero yo nunca le creía a la niña. Entonces cuando yo caminé así, que me acerqué a la... que yo iba a llegar a la casa, la niña me jaló así, por el suéter. Me dice, mamá, no entres porque mi papá está ahí adentro con él. Así que cuando la niña me dijo así, yo tenía un hueco por la puerta, que tenía una cadena. Yo reempujé el trapo que había ahí, tapando el hueco, y lo vi en el arco. Entonces yo, o sea que a mí me dolió tanto porque en realidad esa era mi mejor amiga. La muchacha era mi mejor amiga. O sea, y nunca esperé de que eso, pues, yo
yo me quedé loca, porque en realidad no sé, yo agarré el cuchillo que había en el plato más grande, cuchillo, y yo le tiré a la muchacha porque mi marido estaba abajo y ella estaba arriba, pero mi marido sí, cuando yo me empujé a la puerta, él me vio por el hombro, él trató de pararse, donde él se paró, ella cayó así, y lo agarré él en la pierna. Cuando él, yo lo corté ahí, que él estaba, él me decía, mami, perdóname, perdóname, pero yo estaba muy asustada, yo gritaba, yo pedía auxilio, pero los vecinos no me paraban bola porque él siempre me golpeaba. Ese hombre me hizo mucho daño a mí. Tengo una parte de que no le he contado porque algo bien triste. No sé. Él me violó una niña mía también. No era hija de él, él la violó. Yo tanto era el amor que le tenía a él que nunca le dije eso a mi mamá. Pero la niña se enfermó. Después que se fue mal de mi mamá, la niña se enfermó. Mi mamá la llevó a médico. Hicieron el examen de todo su cuerpito. La niña tenía 5 años, no era hija de él. Hicieron el examen y después mi mamá me llamó a mí a capítulo. O sea, yo misma lo vi, pero yo lo callé. Y a veces siempre mi mamá me reprochaba eso de que algún día tú te vas a arrepentir. Te vas a acordar cuando la vida te atropelle bien duro, que tú vas a pagar todo porque una madre por un hijo hace todo. Y yo callé eso, yo lo callé. Te tratan aquí. Estoy bien. Si te portas bien, te tratan bien. Te la reescribí. Está perfecta. Tenía miedo de olvidarla. ¿De verdad? Llévatela. Llévatela a la escuela y enséñale todo lo que tú puedes hacer con esto. No, es tuya. De nada me sirve aquí. Además, siempre fue tuya, Alma. ¿Te sirvieron los materiales que te mandé para trabajar? Claro, si tuvieras como tengo toda la pared. Pero ahora cuéntame, ¿ya estás lista para tu viaje? Mis papás ya me tienen empaquetada. ¿Eso está bien? Ellos no entienden nada, Esperanza. Sí lo entienden, Alma. Y si yo fuera ellos, yo haría exactamente lo mismo.
No lo harías. Además, no los tienes que defender. Que te quiera más a ti no quiere decir que no los quiera a ellos. Te va a encantar el otoño, Alma. La luz cambia, el aire huele diferente. ¿Por qué te casaste con él? Porque lo amaba. ¿Lo amabas? ¿Cómo se puede amar a alguien así, Esperanza? Él no siempre fue así. Cuando yo lo conocí, él era un hombre necesitado de cariño. Un hombre inseguro. Sí, pero te lo quitó todo. Nadie le quita nada a nadie, Alma. Se trata de qué tan lejos quieras ir para preservar algo que es tuyo. Merece estar muerto. Y por eso voy a hablar con el fiscal esta tarde. ¿Hablar de qué? Tú sabes. Cállate, Alma. No. Es que de nada me sirve irme para ningún lado sabiendo que tú estás aquí encerrada. Además, tú tienes que contarles acerca de José, de tu José, que no era ningún dios, como todo el mundo decía. Alma, escúchame bien. Pero escúchame bien. Solamente tú y yo sabemos lo que pasó esa noche. Pero nadie lo va a entender. ¿Quién sabe qué clase de cosas va a comenzar a decir la gente? La mente humana es una cloaca. Lo vas a perder todo, Alma. Y van a hablar detrás de ti toda la vida. Y sin ninguna razón. Pero es que me harta que me den el pésame cada vez que se me acercan. A mí no me importa. Pero, Alma, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo que de qué se trata? Sí, ¿de qué se trata? Es miedo, ¿no? ¿Miedo? Sí, miedo. Miedo a enfrentarte a esa gente. Miedo a que no seas tan buena como todo el mundo aquí cree que tú eres. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Prefieres arriesgar tu futuro antes de arriesgar de enfrentarte a lo que tú más le temes en la vida, a la competencia. Pero escúchame bien, Alma. Si tú no te montas en ese avión mañana, yo no quiero saber más de ti. Olvídate de mí. No es verdad que invertí tanto en ti para que ahora tú te me vayas a rajar como un cristalito de Venecia. Esperanza Navarro. ¿Qué edad tienes? 40 años. ¿Tienes hijos? No. Para José y para mí lo más importante era la música. La música fue lo que nos unió, pero también nos separó. Estaba ensayando algo en el piano. Era algo, una pieza nueva que acababa de escribir.
desperté en el hospital. Con José llorando a mi lado como un niño. Sus lágrimas inundaban todo el cuarto. Me pedía perdón. Yo sé que es difícil de entender, pero lo perdoné. Él se convirtió en un éxito. Y yo me alegré de su éxito. Y no me volvió a poner un dedo encima hasta el día en que murió. Antes de José tuvo Alma. Ella fue mi alumna desde muy niña. Hasta que un día Alma me pidió que compusiera una pieza para concursar por una beca. Al principio le dije que no. Pero algo dentro de mí se desprendió y comencé a escribir hasta que se me cayera la mano. La noche que José murió, Alma estaba interpretando esa pieza y lo hacía magistralmente. Nosotros no lo escuchamos, porque no hizo ruido alguno. Esperó a que Alma se fuera y me confrontó. Yo no sé cómo hice, pero salí corriendo hasta la cocina y tomé un cuchillo. Yo no quería que pasara esto. Yo no quería que José muriera.